evidentemente ahorita no hay mis abogados. Por primera vez, después de que se dio a conocer todo el escándalo en torno a la situación legal de Larry Ramos, Ninel Conde rompió el silencio. A través de un comunicado de prensa enviado por sus abogados, La Bombón aseguró que está tratando de recuperarse de todo lo sucedido. Además, aclararon que ella no está siendo investigada por ninguna autoridad. Aún así, diferentes reportes aseguran que Ninel Conde se encontraba con Larry Ramos en el momento en el que el empresario cortó su grillete electrónico. No estoy como muy en condiciones, la verdad que estoy muy emocionalmente muy vulnerable y... En el programa Sale el Sol, el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que tuvo la oportunidad de hablar un poco con Ninel Conde a través de WhatsApp. Acá, Gustavo Adolfo le hizo algunas preguntas, pero Ninel únicamente le respondió a través de un audio. En este le decía que la disculpara por no contestarle, pero que no ha estado disponible últimamente. Mandaron algo y yo ahorita la verdad estoy tratando de sobrevivir. En este material podemos escuchar a la actriz y cantante sumamente preocupada, con mucho sentimiento y hasta podemos decir que cansada, agotada con estos contratiempos legales. Pero a ver, ¿qué acaso Ninel Conde no lo vio venir? A lo que estoy sintiendo, a lo que estoy repentinamente viviendo sin esperármelo y sin... Los conductores de Sale el Sol señalaron a Ninel Conde por hacerse la vulnerable, la que supuestamente está pasando por todo esto, ella sola. Pero sí dijeron que ¿qué estaba esperando Ninel Conde? Si ya todo el mundo sabía que Larry Ramos debía más de 20 millones de dólares y más de 200 personas le habían creído en sus negocios. A través de su cuenta oficial de Instagram, Ninel Conde dio a conocer un comunicado donde se deslinda de toda responsabilidad en el caso de Larry. Aunque si leemos entre líneas, ella misma nos está diciendo que sí tuvo algo que ver. Este mensaje dice lo siguiente: la vida está llena de altibajos. Aunque nos guste ver el mundo lleno de colores, los momentos difíciles nos recuerdan que las nubes grises y las tormentas también son parte del paisaje y son pasajeras, aunque se sientan eternas. El abogado de la cantante aseguró que Ninel aún así está dispuesta a colaborar con las autoridades en el remoto caso que ella sea requerida. Mientras tanto, le aconsejó a su cliente que ella no debería de hacer ninguna declaración. El representante legal de Ninel también advirtió con emprender acciones legales en contra de cualquier persona o medio de comunicación que diga algo que no sea cierto de la cantante y de este caso. En palabras del abogado Ismael, se mencionó lo siguiente: cabe señalar que se pretende tomar acción legal en contra de quien asegure y divulgue información incorrecta que difama a mi cliente por lo delicado del tema. De igual manera, se revelaron unas fotografías donde podemos ver a Larry Ramos en el balcón del departamento de Miami donde él se encontraba. La policía le dijo: ok, no te llevamos a nuestras instalaciones, pero no debes de salir de este departamento. Ahí te quedas chiquito, te pones el grillete y así te estaremos vigilando. ¿Qué pasó después? Que Larry se corta ese grillete y ahora nadie lo encuentra. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.